Bueno, el presidente Gaviria dice que no hay un solo artículo de la tributaria que se pueda defender. ¿Y no fue él el que nos metió en este enredo? Entre otros, claro, entre otros, fue el presidente Gaviria. Vamos a ver si el audio nos funciona. Esto es una reunión que hubo ayer con las bancadas del Partido Liberal. Reunión absolutamente importante porque lo que se iba a dialogar era la postura que tiene que tomar el Partido Liberal de cara precisamente a la votación que se viene próxima semana, muy probablemente, de la reforma tributaria en las plenarias. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente Gaviria. Eso no tiene un artículo para hacer. No hay un solo artículo que no diga que se dice ya. La dificultad que tiene el sonido de esto es, abro comillas, esto no tiene un artículo para defender, ni uno, no hay ni un artículo que uno diga, esto hay que pelearlo, nada, no hacen sino daño y daño, es lo que ha dicho el presidente Gaviria. Entonces, presidente Gaviria, ¿por qué nos metió en este enredo? ¿Por qué puso al Partido Liberal a seguir las locuras de Gustavo Petro? ¿Y el Partido Conservador andará lo mismo? ¿Ya arrepentido? Porque Cambio Radical ya se fue. El Partido Conservador anda muy raro, diría el presidente del Congreso. Anda muy raro. No sabemos en qué anda el Partido Conservador. Lo cierto es que ayer, doctor Fernando, cuando se pensaba que se iba a poder iniciar la discusión sobre ese famoso proyecto de ley, que es el de la Ley de Orden Público, que le da facultades a Petro para indultar a los de primera línea, pero además para poderlos contratar en el Estado, pero además para poder firmar la paz cuanto delincuente quiera y suspender órdenes de extradición y de captura, sorpresa, gran parte del Partido Conservador se levantó. Algunos estaban de acuerdo en que era mejor aplazar la discusión del proyecto. El partido de la U no está de acuerdo. El partido Cambio Radical, por supuesto que tampoco está de acuerdo. Tampoco está de acuerdo Centro Democrático. Y las fuerzas se fueron debilitando al punto que el quórum se dañó y tuvieron que levantar la sesión y citar para el día lunes. Como dirían ellos, están preocupados. La cosa no fue fácil. Pareciera, doctor Fernando, que el proyecto de ley no se lo leyeron algunos congresistas. Ahora que lo leen con detenimiento y que hemos puesto todos en el ojo del debate, ¿qué es lo que dice el proyecto respecto a eliminar, a crear el servicio social como una alternativa al servicio militar obligatorio, al tema de los indultos, al tema de la suspensión de órdenes de captura y de extradición, a la forma en como el presidente Petro pretende delegar prácticamente comisionados de paz en todo el país? Pues la cosa no está tan suave ni tan fácil como yo lo pretendía, y creo que esta es la primera